Claudio Cáceres, subdirector del IMD, comienza el desafío de emprender muy pronto en la ciudad de Parapará. Justamente, bueno, estamos haciendo la convocatoria para este evento tan importante a nivel nacional. Justamente va a ser una convocatoria que es única en toda la provincia. Bueno, la gente del Ministerio de Producción eligió Parapará porque, bueno, sabe del trabajo que venimos haciendo con los establecimientos educativos. ¿Cuál es el fin de este proyecto, de estas capacitaciones? ¿En qué consiste la misma? Bueno, esto está apuntado a los últimos años de los niveles secundarios, cuarto y quinto año específicamente. Nosotros ya hicimos extensiva la invitación a cada una de las escuelas locales. Se viene a trabajar sobre la temática especial que es el emprendedurismo, pero abordando una dinámica mucho más distinta que tiene que ver con el trabajo en innovación, desarrollo, creatividad, donde van a ser, bueno, una jornada de 3 horas, donde van a haber 8 voluntarios que ya van a tener una capacitación previa, los cuales también son de las escuelas. Y enfocar justamente lo que es la temática del joven emprendedor, pero de una óptica un poco más dinámica, más profunda, para que puedan ir ellos absorbiendo todo el tema de los contenidos que son importantes a la hora de un joven emprendedor pueda meterse en este tema. Claudio, ¿esto va a tener un financiamiento de dinero para que los chicos y los jóvenes empiecen a incursionar en esto que es ser emprendedor? Mira, en esta primera etapa lo que se viene a mostrar en conjunto con el Ministerio de Producción, la Fundación EIDOS, que son los que van a venir a disertar justamente, es un grupo de jóvenes que están trabajando hace muchos años en el tema, en conjunto con el Instituto Municipal de Desarrollo y el Gobierno Municipal de Parapará, vamos a estar organizando toda esta jornada. Obviamente nosotros en esta primera etapa, primero se hace un trabajo de sensibilización para que en un futuro nosotros ya podamos ir observando por ahí cuáles son las ideas y los proyectos de que los jóvenes tienen como iniciativa para empezar a potenciar y acompañar. Así que, bueno, hago nuevamente extensiva la invitación para este día 20 de octubre a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Cine Teatro Altos Hornos Aplas. Es una invitación libre y gratuita para todos los establecimientos educativos. Así que, bueno, va a ser algo que seguramente va a estar trazando una importante impronta, ¿no?, en lo que tiene que ver la temática emprendedora en los jóvenes.